El arte de la guerra cuerpo a cuerpo, el Muay Thai, fue exhibido para el público trujillano en la cuarta velada de boxeo tailandés organizada por el Centro de Artes Marciales Tiger Sendo. Dos combates de nivel pudo espectar el numeroso público, el primero entre Jonathan Elliot y Eduardo Ávila y el segundo entre Ernesto Plasencia y Eduardo Aparicio. Eduardo Ávila ganó la primera contienda, mientras que la segunda fue declarada empate por el árbitro principal. Muy bien, ganado Eduardo. Bueno, lo más resaltante de esta velada es básicamente difundir esta disciplina, ¿no? Integrar a las demás artes marciales y básicamente transmitir experiencia, que es lo que se busca. Más adelante tenemos planeado ya con artistas marciales del medio realizar un festival de artes marciales más grande del que nuestro Centro de Artes Marciales realizó en febrero. Como los combates profesionales de Tailandia, el Muay Thai ya está en Trujillo y va cobrando más fuerza. Sus movimientos eficaces en la ofensiva pueden ser letales si no se usara protección, lo que lo convierte en el arte marcial más adaptado a nuestra realidad, en la que necesitamos defendernos de los delincuentes. Bueno, los invito a todos los interesados en aprender la disciplina del Muay Thai, y cada uno puede dirigir su entrenamiento al beneficio que él busca. Puede ser por fitness, puede ser por estrés, o el tema puede ser ya netamente el combate. Es un abanico abierto para todas las personas, los invito. Acá en nuestro Centro de Artes Marciales, ubicado en California, Geranio 206, segundo piso. Queda a ustedes. Muchas gracias.